Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a este que es vuestro canal y es vuestra casa. Gracias a los 187.000, más de 187.000 que formamos esta familia. Gracias por estar ahí y por vuestros likes y vuestros comentarios. Hoy vamos a hablar de un tema creo que interesante y además que está como muy, muy por ahí al día. Los portales y los eclipses, cómo nos pueden influenciar, qué son realmente y si podemos sacar provecho de ellos. Pues para todo ello y más, nos va a informar y nos va a hablar de ello Carolina Casareto, que está en Uruguay. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en tu canal. Saludos para todos tus suscriptores. Pues Carolina, aquí tenemos un protocolo que no vamos a romper contigo y es que la primera pregunta es la misma para todos. Bien. Carolina, ¿quién eres? ¿Qué haces en este mundo? Háblanos de ti, cuéntanos un poco tu proyecto de vida, háblanos de Carolina. Bueno, soy uruguaya, como tú dijiste, tengo 50 años y soy mamá, tengo una familia, pero además soy una apasionada de la astrología desde muy chiquita. Mi vida quedó inmersa en el mundo de la astrología porque desde muy pequeñita tenía una tendencia muy, muy mística y espiritual, ¿no? No tanto religiosa, ¿no? No me gusta mezclar la devoción religiosa con el misticismo, ¿no? Siempre fui una niña muy sensible y muy empática que tenía esa habilidad para percibir determinadas cosas con mucha sensibilidad. Y tanto fue así que empecé a tener cierto descontrol de esas capacidades de absorber todo lo que pasaba en mi entorno y empecé a los 12 años a sufrir de ataques de pánico. Esos ataques de pánico, que eran de alguna manera el bombardeo energético que yo percibía y no sabía controlar. Por supuesto, en la década de los 80 era una niña a la que llevaban al médico para ver qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces se buscaba una ayuda muy científica, ¿no? Aunque todavía en ese momento no se conocía realmente lo que eran los panic attacks como los conocemos hoy en día. Entonces mi búsqueda personal comenzó a través de la lectura de temáticas de superación personal. Yo entendía que lo que me pasaba tenía que ver con mi alma, con mi esencia, con mi espíritu, y llevé esto, me llevó a leer mucho de astrología, de angelología, de gemología, todo lo espiritual que yo podía absorber, trataba de incorporarlo, y allí encontraba cada vez un poquito más una explicación. Hasta que me regalan un librito, un pequeño librito, mi mamá y a mis hermanas. Como soy virginiana, el mío era de Virgo. Y allí, con ese librito que tiene efemérides, o sea, tenía el detalle de la ubicación de los planetas por signo y los cambios, pude hacer mi propia carta natal y pude identificar y entender por qué me pasaban un montón de cosas que me pasaban. Entendí que, si bien mi signo solar es Virgo, tenía un ascendente y una luna en Piscis, que hacía que yo fuera sumamente sensible y como una esponja que absorbía todo a nivel energético de una manera muy potente. Y ahí empezó, a los 14, 15 años, un mundo de absorber información, de estudiar, de conectar con, no solo con la astrología, sino con este mundo místico y espiritual que uno empieza a hurgar y que te va abriendo a distintas conocimientos y otras búsquedas más profundas. Así que terminé además estudiando administración de empresas, pero terminé, la astrología absorbió mi vida por completo. También he visto que eres terapeuta floral, ¿verdad? ¿Trabajas con la terapia de Bach? Exactamente, sí, en mi propia búsqueda también fui encontrando en las terapias florales la ayuda para trabajar determinados síntomas emocionales y físicos, y lo fui incorporando. Así que por allá por el 2000 estudié en el Centro Bach, con el Centro Bach acá en Uruguay, donde me gradué de practitioner en terapias florales. Utilizo varios sistemas, Bach, Busch y California, son los tres que me gusta utilizar. Y son un complemento también para utilizar junto con la astrología.
Oye, yo llevo 25 años, yo soy también practiconer y llevo 25 años trabajando con las flores de Bach y California, pero las de Busch todavía aquí en España no se conocen mucho. ¿Nos ¿No? podrías explicar un poquito qué diferencia hay Sí. o cómo son? El sistema Busch es un sistema australiano creado por Ian White. Él es una persona muy espiritual, también como todos, iniciado en Bach, pero encontró en su sensibilidad que dentro de ese país enorme que es Australia, habían flores que de alguna manera tenían un nivel energético que vibraban un poco más alto que el sistema Bach, ¿no? Sería como las orquídeas. Exactamente, exactamente. Yo a mí me gusta decir, y por eso mezclo los distintos sistemas, porque de repente en los distintos sistemas podemos encontrar una flor que trabaje un mismo síntoma, pero va a trabajarla a otro nivel más profundo, ¿no? Y así O podemos de alguna sea, manera ¿el sistema hacer Bush que. sería más que emocional espiritual? ¿Te quiero entender? Tiene sí, una cuota de mayor elevación espiritual, si lo llamamos, porque además Ian White cosecha esas flores con un proceso de meditación, como dentro de un contexto vinculado también a la Recuerda un luna, al poco a la sol. esencia flor de lis, angélicas, en esa línea estaría, ¿no? Exacto. Y él a su vez utiliza ya combinados preparados. Para determinadas temáticas, incluso temáticas que en la época del doctor Bach no se trataban, por ejemplo, que también se tratan en California, como todos los temas de la elección de género, las confusiones de tipo de la elección sexual o temáticas que hoy en día son más notorias socialmente hablando, ¿no? Problemas con el padre y la madre, por ejemplo, los Eso, sunflower, como el exactamente. girasol y otras así. Exactamente, Eso es. correcto. Oye, se me presenta una duda. Yo, por ejemplo, trabajo con el tarot. Yo no trabajo con astrología, pero trabajo con el tarot. Y yo recuerdo hace casi 40 años, cuando empecé a estudiar el tarot, pues lo que se me hacía difícil es hacerme una lectura a mí mismo, porque yo no me consideraba objetivo. Claro, cuando aquello tenía 18 años, ahora voy a hacer 59. Oye, trasladando esto a ti, ¿un astróloga se puede hacer una carta astral a sí misma y ser objetiva? ¿Cómo llevas eso? Bueno, no voy a decir que no miro permanentemente los movimientos del cielo en mi carta, ¿no? Intentando sacar información que me pueda dilucidar algún vericueto de mi propia realidad, pero me cuesta bastante ser objetiva. Siento que es como el psicólogo que no se puede psicoanalizar a sí mismo, ¿no? Necesitamos recurrir a otro que tenga la capacidad de ver aquellos puntos que quizás por nuestras emociones y nuestros propios deseos y vulnerabilidades no podemos llegar. Entonces, me gusta consultar a alguien de mi confianza y me gusta utilizar otros mancias. Me gusta mucho la lectura de la borra del café para de alguna manera tener una visión con un mancia diferente de algo que yo puedo visualizar en mi propia carta. Así que me gusta complementar con otros mancias. El Y tarot, por tú supuesto, pero. trabajas la astrología, digamos, ¿cómo decir?, occidental o clásica. Pero ¿qué opinas de la astrología, por ejemplo, de los mayas o la astrología china? No sé, ¿se pueden complementar todas ellas? Bueno, yo creo que sí. Lo que sucede es que, por ejemplo, tanto la astrología maya como la china son tan ricas y tan antiguas y tan potentes que volverse un experto en esa temática, a mí, en mi situación actual, me llevaría muchísimo tiempo. Por ejemplo, la astrología china, sé lo básico, ¿no? El año que estamos transcurriendo, o cómo calcular el ascendente, cómo poder incorporarlo a lo que yo ya sé desde la astrología tradicional. Pero, y además también la astrología de los mayas, que es maravillosa, sumamente rica, tiene su propia forma de desarrollarse, que no es tan sencilla, ¿no? Tiene sus ajustes que llevan a que uno se tenga que volver un experto para poder entenderlo y utilizarlo, de una manera consciente y adecuada. Bueno, pues Carolina, vamos al tema que nos trae. Quería tocar un Sí. poquito este tema de introducción de la astrología. Siempre que se habla de eclipses,
a uno le vienen catástrofes. En la Biblia se mencionan en Sí. algunos textos, ¿no? Y habla del eclipse, que luego el cielo se pondrá rojo y vendrá el fin del mundo y todo esto, ¿no? Cuando hablamos de eclipses, sean solares o lunares, ¿tenemos que tener miedo o no? Bueno, sucede que en la antigüedad los astrólogos que asesoraban a los reyes o a los poderosos siempre tenían como el significado que se le daba al sol era justamente el del rey, el de la figura de poder, el que comandaba. Cuando se daba un eclipse donde se veía que el sol era eclipsado por la luna, se sentía como que algo le iba a suceder a esa figura de poder o a ese país o a ese reino. Entonces tenía una versión muy catastrófica, ¿no? Mitológicamente se creía eclipsar, que quiere decir de alguna manera comer, ¿no? Quitarle la luz un astro a otro. Ellos entendían que era cuestión de dioses, los dioses y cada uno en su mitología sentía que se iba a comer a una de las luminarias, al sol o a la luna. Entonces, por eso un sentido tan catastrófico. Sí debemos entender que los eclipses son lunaciones o una luna llena o una luna nueva que se da en el área donde están los nodos lunares. Los nodos lunares, llamados también nodos del karma, son ese lugar donde se corta la eclíptica de la Tierra con la de la Luna, la órbita de la Luna con la de la Tierra, en la eclíptica, ¿no? En el camino del recorrido del Sol, y allí tenemos un nodo norte y un nodo sur, cada uno con su significado energético. Por eso los nodos se mueven en un axis, en un eje de signos, están siempre opuestos a 180 grados. Y ¿Qué podemos dime. sacar de positivo de los eclipses? ¿Qué nos dan de positivo? ¿Nos traen alguna buena energía o alguna buena influencia, Carolina? Bueno, justamente tenemos que visualizar dónde se están perfeccionando esos eclipses, ¿no? El eclipse, los que estamos viviendo, va a ser uno de nodo norte y uno de nodo sur. El nodo sur o cola del dragón tiene que ver de alguna manera con eso que debemos soltar, que debemos drenar. Acá ya me tengo que ir un poco a explicar la mitología de Rahu y Ketu, cabeza de dragón y cola de dragón. Esa cola de dragón necesita eliminar lo que Rahu incorporó, lo que hizo que él al comer, ¿no? Al devorar, procesa y va a depurar, va a eliminar. Por eso los eclipses que se dan con el nodo sur tienen que ver justamente con un proceso de depuración y eliminación. Y los de nodo norte tienen que ver con un proceso de absorción de nuevos conocimientos, habilidades, hábitos, dependiendo también esto del signo donde se den. En estos días hemos vivido ya un eclipse el 14 de octubre, que fue un eclipse de luna nueva en el grado 21 de Libra. Allí estamos con un eclipse de nodo sur, porque justamente el nodo sur está allí en Libra. El eje Aries Libra nos está hablando de vínculos y relaciones. Y el nodo sur está diciendo que debemos buscar de alguna manera conectar con ese formato que tenemos a la hora de vincularnos, ¿no? Desde una visión donde el equilibrio libriano hace hincapié justamente a esa diplomacia en la búsqueda de una relación equilibrada, pero también teniendo en cuenta y observándonos internamente en nuestro propio estado emocional. Por eso los eclipses, yo digo que ayudan mucho cuando uno tiene esa capacidad de conectar íntimamente con sus propias necesidades y su propio nivel de conciencia. Si lo vamos a vivir como un evento simple, una lunación más, seguramente no sintamos que suceda nada. Pero si podemos aprovechar favorablemente, es siendo conscientes de lo que estamos sintiendo, de la situación presente que estamos viviendo, de qué expectativas futuras podemos tener y aprovechar lo que el cielo nos ofrece para abrirnos camino, ya sea adquiriendo algo nuevo o depurando algo que ya pueda parecer viejo y obsoleto. Muchas veces
en vínculos, en relaciones, en hábitos, en costumbres, en relaciones que son de las más variadas, ¿no? Laborales, de pareja, intrafamiliares, las que se te ocurra. Magia Wicca o ritual, que también practico yo y también he enseñado a alumnos, la luna llena es muy propicia para hacer muchos rituales y así, ¿no? Rituales. ¿Los eclipses también serían propicios para hacer algún tipo de ritual o algún evento especial? Bueno, quizás desde la magia Wicca sea apropiado, ¿no? Porque se mueven energías realmente muy potentes. Como te decía, esos nodos se les llama así porque son los nodos del karma, porque tienen una visión energética que hablan de futuro y de pasado, ¿no? Y consecuencias que se puedan generar. Los movimientos energéticos son conocidos dentro de ese contexto. Yo, en lo personal, el día del eclipse me lo tomo más como un momento de introspección, de autoobservación. Y me gusta entrar en conexión con estado de placidez, ¿no? Me gusta, por ejemplo, hacer baños de pies. Me encantan los aceites esenciales y sentir que puedo poner mis pies a descansar con un rico aroma que me inunde, que me invada y que me llene como esa sensación de regocijo y de paz, ¿no? Es mi forma de, otros lo harán, no sé, comiendo algo rico, haciendo una meditación, saliendo a correr. Yo prefiero no ritualizar. Así Oye, que. vamos a hablar ahora, Carolina, de los portales. Desde el 12 del 12 del 2012, que fue una fecha en la que todo el mundo, incluso hicieron una película, decían que ya venía el fin del mundo porque habían interpretado, mal interpretado, la profecía de los mayas, que se acababa el mundo y no, lo que se acababa era una forma de Una pensamiento, etapa. una etapa y demás. Bueno, el caso es que desde el 12 del 12 de 2012 esto de los portales se empezó a poner de moda, venga, el 11 del 11, el 12 del 12, pero yo creo que hay mucha gente que hace esto así como porque lo dicen en muchos sitios, pero me da la sensación, Carolina, que mucha gente no acaba de comprender realmente qué son los portales energéticos. ¿Tú podrías explicarnos qué son, por favor? Bueno, hay portales, como tú decías, que a mi entender se han fanatizado, ¿no? Eso es. Que se les busca dar algo como para atraer público donde no tienen un aporte real. A mí los portales que me gusta utilizar son aquellos que involucran algún evento astronómico o astrológico, como por ejemplo el portal del 8 del 8, ¿no? El 8 de agosto, ese número 8 que representa también el infinito, es el Eso es. momento en que el Sol ocupa un grado en el signo de Leo, donde está alineado con la estrella Sirio, ¿no? Que es una de las estrellas más potentes, más fuertes, con un mayor significado, que al alinearse con el Sol, también las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza, queda también alineada a ellas. Y es un momento donde la energía del gran Sol central, esa energía de Sirio, llega a nuestro planeta de manera muy fuerte y muy potente. Ahí podemos agregar el significado del número 8, si queremos, ¿no? Numerológicamente hablando. Pero a mí me gusta que tenga un sentido más allá, que yo lo vea como que hay algo tangible que sucede, que me puede de alguna forma permitir alinearme con esa energía. Después decir el 12 del 12, o el 11 del 11, o el 7 del 7, bueno, podría tener algún significado y algún uso. Pero desde mi punto de vista, con el uso de la astrología, el del 8 del 8 es uno que me ayuda a conectar mucho con la energía creativa que todos tenemos, porque es la energía del sol. Luego hay, Carolina, una secuencia numérica que también se ha hecho famosa, que todo el mundo la pasa por TikTok por todos lados y dicen que es que eso es un mensaje de los ángeles, el 1, 1, 1, 1. Ay, si ves esa secuencia numérica, es que el universo, los ángeles te están hablando. ¿Qué podemos decir de esa secuencia numérica?
Bueno, realmente si hay alguien que en su estado emocional ver ese número y hacerlo útil le permite un proceso evolutivo saludable, bueno, que lo use, ¿no? Claro. Yo no me voy a negar a eso, pero la numerología aplicada a uno mismo a través de la fecha de nacimiento o a través de el propio nombre, creo que ahí sí la numerología tiene un uso energético real. De hecho, yo utilizo la numerología a la hora de comparar cartas natales de gemelos, ¿no? Donde las diferencias son mínimas, ¿no? De Gemelos o mellizos. minutos, ¿no? Minutos. Exacto. A veces son exactamente iguales las cartas. Entonces, no hay mucho para visualizar. Sin embargo, aportando desde el significado numérico de los nombres, allí podemos sí tener una tendencia energética de por qué el destino de uno de los gemelos o mellizos puede ser por una vía y del otro hacia otra, ¿no? Y ahí tenemos también otra herramienta que puede ser realmente de aporte para entender nuestro destino o nuestra forma de sentir, de pensar. Claro, eso que está diciendo tiene mucho sentido porque yo también trabajo un poquito con numerología y claro, igual el portal 12 del 13 o el 12 del que sea, puede que, como dices tú, emocionalmente a alguien le diga algo, pero puede que a otros no. Y entonces yo creo que Exacto. ahí, como tú has dicho, los portales importantes también son nuestra fecha de cumpleaños, ¿no? Por ejemplo, yo el Exacto. 10 del 12, que es cuando yo hago 59 años, pues para mí es un portal. Es decir, Es tu portal claro, personal, que tú lo es puedes tu llamar retorno cumpleaños, o solar. lo puedes llamar celebración, o lo puedes llamar como quieras, Exacto. pero para mí tiene un Exacto. significado esos números, ¿no? Bueno, mira mi fecha de nacimiento. Si Sí. yo te la nombro, enseguida vas a pensar 11 del 9. 11 ¿No? de Es una fecha que en todo el mundo enseguida le viene a la cabeza las Claro, Torres Gemelas. te iba a decir, si mal no recuerdo, cuando las Torres Gemelas, claro, me he quedado así, Sí. digo, claro, 11 de 9, efectivamente, Sí. pero claro, para ti no tiene ese significado. Exacto, Eso es. exacto. Entonces, yo creo que lo inteligente en esta conversación que deberíamos trasladar o proponer es que, aunque los eclipses tienen su propia magia y energía y los portales, pero aplicarlos de una forma equilibrada y dependiendo a cada necesidad o cada personalizarlos, no tanto hacerlos tan generales, ¿no? Sí. Oye, De ya cada una. nivel de conciencia, diría Eso yo. es, no a nivel supersticioso, que creo que la superstición No. no es buena, porque No. raya el fanatismo, tú sabes, ¿no? ¡Ay! Un gato negro, Dios mío, un gato negro. Pues hija, pues un gato negro es igual que uno blanco. Yo tengo una gatita Pobre blanca. gato. Y si fuera negra, la querría igual que a la que tenemos ahora, nuestra gatita, Sweetie. Exacto. Oye, para terminar, nos queda muy poquito para Poquito para. el fin del año, el fin del 2023, como astróloga. Como astróloga. ¿Cómo ves el 2024? ¿Cómo lo ves? Bueno, estamos teniendo un final intenso y movido. Justamente ahora en octubre tenemos la última temporada de eclipses, eclipses que han estado siendo muy potentes y con mucha energía justamente de lo que estamos visualizando, movimientos energéticos de gran tensión. Y donde hay como un cataclismo energético, ¿no? Y eso se está sintiendo hasta, no sé si a ti te De pasa ahí repente en la tu guerra de ciudad de Irlanda. Rusia y Ucrania que no acaba, empieza otra guerra. Otra, sí, pero hasta en el cotidiano. La gente está como con, Alterada. sí, hay un ambiente muy que si acercamos un cerillo, explota todo, ¿no? Eso, Y eso. ahí es la búsqueda del equilibrio librano con estos eclipses que nos está llevando a entender justamente qué tipo de vínculos queremos tener con el otro y cuánto vamos a permitir del otro y cuánto voy a dar yo al otro, ¿no? Eso llevado a todo un tema diplomático, lo podemos ver en astrología mundana, en todo lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial. El año que viene, 2024, yo creo que uno de los sucesos más importantes que vamos a tener es la unión de Júpiter y Urano en Tauro. Tauro ingresó en mayo de este año, Júpiter, perdón, ingresó a Tauro en mayo de este año y va a estar hasta mayo del año que viene, actualmente está retrógrado.
Pero cuando se ponga directo, va a encontrarse con Urano, que ya ha estado ahí en Tauro desde el 2019. Y Urano es el gran revolucionario, el gran libertador. Y Júpiter es el gran benéfico, que habla de bienes, posesiones, recursos, de la justicia poderosa, ¿no? Júpiter Zeus, dios de dioses, esa figura que tenía ese rol de impartir una mezcla de justicia religiosa, moral. Y esa unión de esos dos planetas va a estar de alguna forma hablando y dejando una huella fuerte en el 2024 en todo lo que tenga que ver con justamente lo taurino, los valores, las riquezas, la tierra. Puede ser momentos donde veamos que hay mucho movimiento de capitales, empresas que puedan crecer mucho, otras que puedan definitivamente romperse. Las bolsas de valores seguramente tengan avances o retrocesos abruptos también. Y a nivel personal, bueno, cabe destacar que el grado 21 de Tauro en nuestra carta es donde se va a generar ese chispazo energético entre estos dos planetas que van a dejar abierta allí una posibilidad de ser o de mover aquello a lo que le damos valor, ¿no? O los valores que ya poseemos o la posibilidad de poner a andar una nueva forma de generar otros recursos y valores. Yo creo que ese es uno de los aspectos Si importantes. sumamos 2024, nos sale 426 y en numerología el 6 es el número del amor. Llegará el momento en el que el amor por fin reinará en la tierra, se acabará la hipocresía, el odio, las guerras y todo esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Carolina? Creo que tiene que ser primero un proceso de depuración muy importante, ¿no? Por eso estamos viviendo estos climas donde todos estamos de alguna manera llevándonos a ese cuestionamiento, ¿qué puedo aportar desde mi lugar? Y aunque parezca muy insignificante, si todos podemos aportar con esto, vamos sumando energía positiva, ¿no? Siendo conscientes de que el amor y la empatía coopera no solamente con uno mismo, sino con el bien social. Sucede que, bueno, la figura de los poderosos siempre tiene ese poder de dominación que muchas veces supera esto que los poquitos podemos hacer. Pero yo creo mucho, se van a estar viviendo en los próximos años una alineación energética, astrológicamente hablando, que nos está hablando de un cambio generacional muy potente, ¿no? Es una configuración entre Urano, Neptuno y Plutón, esos tres planetas transgeneracionales que están haciendo aspectos positivos, van a estar moviéndose por lo menos por los próximos 5 o 6 años en ese aspecto y está hablando de un proceso de cambio generacional muy potente. Me acuerdo cuando yo era adolescente, que viví un poco la época hippie con la melena, la guitarra. Yo también he tenido mi edad joven, ¿no? Y yo me acuerdo que había una canción que también fue un movimiento un poco rollo hippie espiritual, que cantaba aquella canción Acuario, Acuario, ¿no? Que hablaba de la era de Acuario, ¿no? Que todos los hippies y los que estábamos en aquel lío, pues pensábamos que llegaría esa era que sería un poco más como el paraíso y tal. ¿Dónde está la era de Acuario? ¿Qué ha pasado con la era de Plutón es Acuario? El encargado de ingresar a Acuario, por eso los grandes movimientos a nivel profundo, esas transformaciones. A ver, Plutón nos habla de una muerte simbólica, llegar a lo oscuro, a lo profundo, a lo que está oculto, para entrar en Acuario, regido por Urano, que libera y que lleva a que todo fluya de una manera a veces exacerbada. Fíjate tú que Acuario, ¿no? Yo siempre digo que es uno de los signos a veces más difíciles de poder entender. Acuario suena a agua, sin embargo, es un signo de aire. Acuario, su regente antiguo era Saturno. Saturno estructurado, frío, calculador, con un espíritu aleccionador. Sin embargo, su regente moderno es Urano. Libertador, diferente, tecnológico, que busca el cambio permanentemente. Acuario tiene eso de que
le gusta tener el control siempre y cuando sea él el que ponga el control generando los cambios. Va a ser un periodo realmente a nivel socioeconómico y cultural donde vamos a ver grandes polarizaciones, pero creo yo que a través de justamente la energía de Acuario, esas ondas acuarianas que nos hablan de afinidades, ya quizás la afinidad provenga de ese contacto energético, ¿no? Quizás no pensemos ideológicamente de la misma manera, políticamente o religiosamente, pero sintamos que vibramos en la misma sintonía, que nos importan los mismos temas, que disfrutamos de la misma temática. Y eso puede ser un Plutón bien utilizado, ¿no? Llevar a que conectemos con los demás, socialmente, culturalmente, a través de ese contacto energético que está por arriba de todo lo que puedan ser los convencionalismos ideológicos o religiosos o morales. Oye, Carolina, mis seguidores me suelen hacer preguntas para que yo luego las traslade a la gente que os entrevisto. Y entonces me Bien. trasladan casi siempre la misma pregunta. La preocupación Sí. más grande que tienen, bueno, mis seguidores y en general en todos los lados, ¿no? Aquí en España, que todavía hay una idea de que en España estamos de maravilla porque tenemos el euro y no es así, hay mucha crisis. La pregunta que más me trasladan, ¿cuándo encontraremos el equilibrio material, la abundancia, la prosperidad? La gente está muy preocupada por el tema económico. ¿Crees que en los próximos años empezará a haber más abundancia? ¿Cómo lo ves, Carolina? Yo creo que ahora estamos con este Júpiter en Tauro, estamos haciendo un proceso de evaluación de nuestro principal valor, que son justamente nuestra tierra, nuestros recursos, y empieza como que a sentirse la sensación de que hay que ser más cuidadosos y responsables de lo que tenemos. A nivel individual, quizás podamos hacerlo más fácilmente. Ya a nivel de los que gobiernan, entiendo que puede haber hacia lo que sería más 2025 con el ingreso de Neptuno en Aries. Quizás allí pueda darse un cambio, una nueva forma de manejo de las políticas y de los recursos, también entendiendo este aspecto astrológico que te decía de Plutón y Urano involucrado. Para mí, puede ser muy lento el proceso desde lo que son los poderosos que controlan las economías, ¿no? Creo que el proceso puede ser individual. ¿Cómo estoy dispuesto a gestionar lo que ya tengo, lo que me importa, lo que valoro? Desde lo más simple hasta lo más grande, ¿no? La desigualdad social es algo que ha existido siempre y que seguramente cueste mucho trabajo llegar a ese maravilloso equilibrio donde todos podamos ser abundantes y recibir por igual. Creo que es un trabajo arduo y que conlleva una toma de conciencia, sí generacional, pero individual de cada país, de cada gobierno, de cada. Carolina, luego está el tema del pensamiento sobre la abundancia. Robert Kiyosaki, ya sabes, se está moviendo mucho el que las personas están programadas para ser pobres y tenemos que cambiar un poco esas programaciones. No solo echar la culpa a los gobernantes, a los políticos, a la familia, al país, sino también tenemos un poco de responsabilidad en cómo piensas, cómo estás programado respecto Exacto. al dinero, ¿no? También veo yo esto así. Esta es la oportunidad justamente para cuestionarnos eso que yo valoro, ¿no? Ese Júpiter en Tauro, a Tauro lo rige Venus. Venus tiene que ver con valores materiales, pero también con valores afectivos. Mis valores afectivos son mi principal fuente de recursos, ¿no? Mi familia, mis afectos, la gente que amo y que me Lo que es ama. la prosperidad, no solo tener dinero, sino tener otros valores. Exacto. Y entender que es una energía, el dinero, que está dispuesta allí para que fluya. Si yo incorporo ideas de carencia a mi estado energético, seguramente lo que reciba sea más carencia, Eso es. ¿no? Entonces, aprender a gestionar nuestras emociones, nuestros valores, nuestros criterios, creo que redunda después en lo que se visualiza en el contexto externo, ¿no?
Pues Carolina, te voy a dejar los últimos minutos para que regales a los que nos están viendo y escuchando, no sé, un consejo, una guía, un tip, que se dice ahora un tip, algo que tú Un tip quieras acabar con astrológico. ello. Eso es. Bueno, estamos a punto de recibir el último eclipse de la temporada el día 28. Es el último eclipse, es un eclipse de luna llena en Tauro. Es el último eclipse en el eje Tauro-Escorpio. Y al ser luna llena, habla de un cierre de ciclo, es un final. Justamente en el eje donde lo que vemos es cómo nos conectamos con el dinero. Esos recursos, esos valores, los de Tauro son los propios, los de Escorpio son los que compartimos con esos terceros que nos importan. Ese eclipse no se va, no, nos va a estar dando la oportunidad de justamente dar un final de año donde podamos visualizar el próximo año con otra idea de cuánto amo lo que tengo, cuánto trabajo por mis vínculos afectivos, cuánto estoy invirtiendo en aquello que me importa en realidad, ¿no? Y en este cierre también se evoca qué debo soltar y qué debo perder, ¿no? Justamente cómo debo dejar fluir aquello que me toxifica, que me somete para poder fluir hacia algo que me abra nuevas oportunidades. Así que yo les sugiero que aprovechen estas energías del eclipse para ese proceso introspectivo donde conectar con la idea de los valores y el agradecimiento fundamental para poder seguir recibiendo en abundancia. Pues muy buen consejo para terminar esta entrevista, Carolina. Carolina, alguien que quiera una consulta contigo, que te quiera conocer más, que quiera saber más de ti, ¿cómo puede encontrarte? ¿Cómo puede conectarte? Bueno, a través de mi Instagram es donde hago mis publicaciones y dejo información astrológica, arroba astróloga Carolina Casareto. Si no, a través de algún número telefónico con el prefijo de Uruguay, creo que es 598, y mi teléfono 9968-2628. Muy bien. Bueno, esas serían las vías donde me pueden ubicar, con mucho De gusto. todas formas, te advierto y amenazo que seguramente recibirás por medio de mi WhatsApp, pues seguidores míos que me preguntan, pero yo siempre os Bueno, traslado, siempre gracias. por respeto, siempre tú pregúntame y yo le pregunto a ella. Pues Bien. Carolina, ha sido un placer este rato, este momento que hemos compartido contigo. Ya me has quitado Igualmente. el miedo que ya tenía al eclipse. No, no hay que tener Porque miedo en date cuenta que absoluto. mi familia cuando yo era pequeño eran católicos. Yo ahora no practico ninguna religión, obviamente, porque creo que Dios está dentro de cada uno. Pero cuando yo era pequeño, yo fui monaguillo, hice la comunión, pues todo lo que se hace cuando esto. Y yo recuerdo el cura hablar del eclipse, pues eso, como el apocalipsis, ¿no? Como algo Bueno, malo. es que antiguamente, tanto desde un punto de vista político como religioso, se utilizaban este tipo de eventos para dominar, ¿no? Para controlar, para someter. El miedo. Generando miedo era la forma más Bueno, práctica y yo visible, recuerdo tangible. soñar con la palabra infierno. Para mí era, o sea, Claro. y alguna tontería que hice de niño, y entonces me decía el cura, don Julián, me Te decía, vas a ir al vas infierno. de cabeza al infierno. Bueno, yo esa noche tenía pesadillas y de todo. Y hoy me río de eso, me río porque, Y bueno, hay que sí. reírse. Bueno, pues Sí. Carolina, lo ha dicho, muchísimas, muchísimas gracias de corazón por tu A sonrisa. ti, muchas Eres muy gracias cariñosa y por eso se la aprecia y se confianza. agradece, que la sonrisa también es Qué una lindo forma que de... se nota. Naturalmente yo, así soy. Claro. Hay gente que aunque igual es muy sabia y tiene mucho conocimiento, pero igual le cuesta más sonreír. Yo digo que sonreír no cuesta nada y es algo grato para todos. En Y tú me has absoluto, en regalado tu absoluto. sonrisa y tu conocimiento y tu tiempo, todo. Así que muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Nos Un placer. veremos próximamente aquí hablando más de otros temas más profundos. Seguro que sí, Carolina, si tú Con quieres. mucho gusto. Claro que sí, claro que sí. Muy Un bien. beso grande para todos. Gracias. Un abrazo. Gracias, Carolina.